Ostras escabechadas, empanada de ostras, tortilla de ostras, ostras de no sé qué, gente que odia. ¿Y por qué? Porque la ostra no tenía dueño. Tú bajabas el mar y lo único que no tenía dueño. ¿Las cogías? Las cogías y las echabas. Y de ahí viene que el mar y montaña viene de lo de aquí. ¿Y qué? No, en teoría no, ¿por qué? Me dicen que no falta el detector de mosos, espero que no. Nosotros hemos montado cocinas, ¿no? No te asustes. No, no, no. Ostras, hay muchos tipos de ostras. Me imagino que cuando ibas haciendo un plato 20 años, habrás probado casi todas. ¿Cuál es la mejor de este plato y por qué? A mí la que más me gusta es la ostra, que llamamos plana, que en este momento es de origen japónico, porque se desaparecieron. Muy bueno, no te cambies ahí. Que no sirve, que te sirve a ti, no sirve a mí, que es la verdad. Gracias.
exactamente igual. Nos está llevando al agua fría para cortarles. Lo vamos a cruzar. Lima. ¿Siempre usas más lima que limón? Para estas cosas sí, para otras no. Para si voy a hacer ensaladas no uso nunca. ¿Para las ensaladas no? Uso limón y azúcar. Ahí lo tenéis.